Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, ya empiezan las primeras guasas, risas, ya empiezan las primeras vapulaciones, vamos a decirle así, porque no hacen lo que sino que vapulear, a la queridísima Carmen Borrego. Carmen Borrego está teniendo de su medicina, está teniendo lo que sabía. Está teniendo lo que su amiga Terelu, que tampoco es que no sea nuestro santo de nuestra devoción, pero bueno, tenemos que decir que ya le advirtió, que ya le dijo. Cuando no te necesiten, te van a hacer la vida imposible. Ahora quieren que te vayas a Sálvame para tenerte allí, te van a hacer un poco la pelota, pero una vez que estés allí un poquito ya situada, pues ya sabes lo que vas a tener. Lo mismo de lo mismo y lo de siempre. Y lo tenía muy claro. Y en este caso Alejandro Ruiz también se lo ha dicho. Se ríen de ti, se mofan de ti. Y es lo que han hecho esta tarde otra vez. Desde ayer llevan mofándose con una información muy confidencial que se habían encontrado, la casualidad. Que una empresa de mudanza de Kiko Hernández, que le dijo a Carmen Borrego que le llevase esa empresa de mudanza. Y qué casualidad, que supuestamente se les ha perdido ahora durante el trayecto una información privilegiada y una información que es, pues eso, como os hemos dicho, muy importante. Entonces, claro, no entendemos, no comprendemos cómo puede ser que este hombre que es tan amigo de María Teresa Campos ahora se haga unos programas diciendo que va a sacar toda esa información y que es una información confidencial y que es una información, pues bueno, pues esta tarde otra vez habría la tarde de Sálvame con lo mismo, y es que supuestamente ha venido a contar Kiko Hernández, que es tan amigo de Carmen Borrego, que Carmen ha estado en una comida con su amigo Luis, que es director de una revista, de una conocidísima revista, y que ha estado poniendo a parir, tanto en este caso a Terelu como a Alejandra, llamándolas por lo visto de todo, hablando de ellas supuestamente, porque según Carmen todo esto es falso, esto no existe, aunque sí existe la comida, aunque sí existe que se da Luis, y aunque sí es verdad que han comido. Pero lo que ya no es verdad es el contenido de esa conversación, que supuestamente Carmen Borrego dice que es falso lo que se está hablando, pero dice Kiko que él está ahí para demostrarlo. Así que nada, ahora otra vez se van a tirar los trastos unos al otro y al final se va a quedar Carmen sin la carne y sin el pescado. Porque acuérdate que esta al final sale de Sálvame de aquí a menos que canta un gallo, y al final se va a quedar sin Viva la Vida y sin Sálvame. Así que nada, me parece a mí que va a tener muchos trapitos que lavar, muchas exclusivas que vender y muchos polígrafos de esos para hacerse, para poder en este caso seguir con su ritmo. Y nosotros, como ya sabéis, aquí en Chony Channel agradecemos siempre vuestros comentarios. Nos encantaría saber qué es lo que piensas. Aprovechamos para desearte una feliz Navidad y para decirte lo felices que estamos de estar con nosotros. Estamos pasando una mala racha aquí en Chony Channel. Tenemos un familiar que no se encuentra muy bien. La verdad que, bueno, son cosas de la vida y por eso también estoy un poquito apagadita, pero bueno, nada, que vosotros, pues por supuesto, vuestros ratitos siempre me gusta echarlo, porque sé que luego cuando os pongo a escucharos, pues me encanta y me encanta, por supuesto, ver vuestros comentarios. Deseo a todos muchísima felicidad, muchísima salud, que es lo primero, por eso siempre os decimos que lo más importante es estar bueno, que todas esas personas que estamos en los hospitales os mandamos muchísimo ánimo y más en estas fechas tan entrañables. Lo más importante es la salud y el trabajo es súper importante. Y siempre pues, os deseamos que seáis siempre, siempre muy felices. Gracias por confiar en nuestro canal, Chony Channel, tu diario, Rosa.